yo voy a intentar superar que el clima aquí es una basura. O sea, es verano. Si tú me dijeras que este es otoño, bueno, ok, se comprende, pero es verano. Es verano. En fin, voy a ir a desayunar con un amigo. Pero quería hablarles hoy de un tema que me han preguntado mucho últimamente por Instagram y también por aquí me han dejado comentarios sobre mis estudios en España. ¿Cómo hice yo para aplicar, qué sé yo, la información que yo les pueda dar? Y de verdad yo quería guardar este video para cuando estuviese en España, pero creo que les podré dar la información que tengo hasta ahora estando aquí, porque yo he aplicado todo remoto, yo nunca ni siquiera he pisado la universidad a la que voy a estudiar. Y nada, de repente les sirve a alguien de experiencia, tipo, yo estoy en México y quiero aplicar una universidad en España, ¿cómo hago? Yo estoy en Argentina y quiero aplicar una universidad, no sé, en Holanda, ¿cómo hago? Tal vez les sirve de inspiración. Cada universidad es diferente, supongo, cada proceso de admisión es súper diferente. Yo les voy a contar mi experiencia y nada, vámonos de paseo a desayunar y echamos el cuentito. Bueno, la cosa aquí no está tan mal. Lo que pasa es que yo estoy, como dicen los argentinos, más cerca del cielo. Yo vivo en un piso 15, entonces desde el piso 15, claro, la neblina es full, 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 pero aquí abajo ya, ok, puede estar peor. Miren, yo antes vivía por esta zona de Harlem. De hecho, metiéndose por aquella calle, que es súper bonito. Aquí me vine a poner cómoda, así que si me ven sentada, soy como una mamarracha, como echándole el cuento a una amiga. Con respecto a mis estudios en Madrid, yo voy a responder aquí cosas que me han hecho como que preguntas generales y lo que me hubiese gustado saber a mí sobre estudiar en el extranjero. Bueno, como ya yo les comenté, la oferta académica de Madrid me gustó muchísimo en el área de comunicación. Yo voy a hacer un máster en dirección de comunicaciones y nuevas tecnologías. Más que todo, sí, comunicaciones para internet, más enfocado en ese área, porque es lo que me gusta. La escuela se llama ESIC y para mí hay algo que era muy importante a la hora de escoger un máster, y ese era que fuese un máster de carácter oficial. Oficial es que me dieran un diploma de alguna universidad. Y este estudio, de hecho, es uno de los máster universitarios oficiales que tiene este centro académico. Y ese fue uno de los puntos a favor y una de las razones por las que yo escogí este máster. De hecho, habían varios que me gustaban muchísimo más, pero no eran oficiales. ¿Y por qué para mí era importante que el máster fuese oficial? Yo, por tener pasaporte holandés, tengo una serie de beneficios como ciudadana holandesa, y uno de esos es financiamiento de estudios. Entonces, para mí era importante, obviamente, tener el dinero para pagar mis máster, que es simplemente un crédito, que si ustedes no tienen esta opción en sus países, bueno, no sé, hay bancos que de hecho te prestan el dinero para tus estudios. Y yo esto no lo considero un gasto, sino una inversión. Todo lo que sea estudio es una inversión para desarrollarte profesionalmente. Y no me hagan preguntas al respecto de esto tan específico, porque eso va a depender de su nacionalidad o del país al que ustedes se vayan a ir, o en fin, de muchas cosas. Este es mi caso. Yo todo lo he hecho a distancia. ¿Cómo hice? Bueno, me comuniqué vía email con varias instituciones. De uno de los primeros máster que yo quería hacer era con un business school de la... ¿cuál era? De la Universidad Europea. Pero al final, no sé, no me fui por ese. Como que cerraron el máster que yo quería y dije, nada, voy a aplicar con el ESIC, que además que si tienen un máster oficial me va bien. Y esa escuela tiene como que buen ranking en Latinoamérica y en España. En Holanda no se conoce tanto porque muchos de sus estudios son en español, pero ellos están trabajando en crecer internacionalmente. Me metí en el LinkedIn, o como ustedes quieran llamarlo, a ver qué estaba haciendo la gente que se graduó de esa escuela, porque para mí eso es importante. A ver, si yo voy a estudiar ahí, yo quiero que de ahí hayan salido los mejores. Y de verdad que fíjate que veía gente con trabajos similares a los que yo quisiera tener en mi vida, ¿sí? Y habían sido egresados de allí, por lo que eso también fue un punto a favor. Y una vez que yo me puse en contacto con la escuela y aclaré todas mis dudas, mira, eso fue email, llamando, yo soy súper fastidioso con eso. Ellos me pidieron una serie de requisitos, que si mis papeles de la universidad, entonces yo mandé todo que escaneado. En la aplicación me hicieron una prueba de admisión en la que yo tenía que desarrollar un plan de comunicaciones. Miren, eso me
costó a mí mucho, porque después de 7 años sin haber estudiado así en la universidad, volver a empezar, eso era así como que, ok, tengo los ingredientes de esta torta aquí, ¿cómo mezclo yo esto para hacer un pastel? Pero al final lo logré y fue aprobado y me dieron la noticia y eso sí, quedaste admitida en el máster. Una de las preguntas que me hicieron fue tipo, ¿de qué voy a vivir yo en España? Y bueno, por eso es que ya tampoco me he ido mucho de viaje este año, porque bueno, tenía que ahorrar, ya que sé que voy a pasar un par de meses sin trabajar, porque mi prioridad al irme a Madrid son mis estudios. Entonces yo quiero estar por lo menos los primeros meses enfocada solamente en ser la mejor de mi clase. Claro, tengo ahorros más el financiamiento de estudio, por ahí me bandeo, como dicen en Venezuela. Si yo les soy sincera, las preguntas que a mí me han hecho son súper normales, súper comunes, porque son cosas que yo también me preguntaba cuando veía que gente se iba a estudiar para afuera y no entendía. Yo decía, ¿sabes? Pero ¿cómo sacan la plata? ¿Cómo aplican? Y todo eso. Y yo busqué la manera para hacerlo. Yo creo que siempre hay que buscar la opción dentro de tus capacidades. Pide una beca. Yo en esta escuela también pedí una beca. Pero claro, al final de mis estudios cierro con una deuda que no tengo ahorita. Pero como yo les digo, estudio es una inversión y no un gasto. También me preguntaron por allí cuáles son como que mis expectativas después de culminar mi máster. Bueno, lo que yo pude ver con los egresados de este estudio es que muchos ya tienen como que oferta laboral una vez que culminen el máster. Y bueno, yo espero también tener una oferta laboral en algo que me apasione. Yo todavía estoy en la búsqueda de eso, pero yo me estoy preparando desde ya también, por un lado con las clases de holandés, porque claro, yo quisiera mejorar mi holandés a un nivel más profesional, tipo en una empresa relacionada con comunicaciones y ese área. Yo obviamente hablo holandés, pero más un nivel para hablar con ustedes o en un trabajo más simple. O bueno, podría también trabajar con el idioma si tuviese que desarrollar una idea, un concepto o algo así. Así que claro, los primeros meses también quiero enfocarme muchísimo en el holandés y en la universidad. Varios me preguntaron también el contacto de mi profesora holandés. Se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que la contacten y le envíen un email. Pero no se preocupen, una vez que ya esté en Madrid, yo voy a compartir información como que más específica sobre todo el tema de los estudios en España. Yo ahorita no sé mucho, lo que sé es como... ya como estudiante internacional, yo me voy en esa condición, estudiante internacional. Pero claro, una vez que ya esté allí, ya yo les puedo decir, miren, ¿sabes? El sistema de educación allá es de tal manera. Yo ahorita no sé mucho, pero como me han estado preguntando, dije, bueno, vamos a aclarar un par de dudas y espero que esto les sea de ayuda. Todo por hoy, espero que hayan disfrutado este video informativo, aunque fue poca la información, es toda la que tengo. De ser así, denle like, suscríbanse al canal, recuerden seguirme por el Facebook, Instagram y Snapchat como IsaFitNL. Y por cierto, una cosita, si tienen preguntas, déjenlo en los comentarios, porque de allí yo saco inspiración como que para futuros videos. Yo todos estos videos los estoy grabando el mismo día que lo subo, así que las preguntas que me hagan van a seguir como que vigentes y nada, las puedo estar respondiendo a lo largo de la semana. Sin más nada que decir, ahora sí, nos vemos a la próxima. Pero buenos días, miren qué bonita mañana, Dios mío. No, qué espectáculo, me muero. Miren esto. Hola Holanda. Sí, yo me estoy despertando y me encontré con esto. Este ha sido de verdad uno de los peores veranos que yo he visto en Holanda, se lo juro. Los mismos holandeses están como que, ¿qué verano es este?